sé de algo. Se les nota, pero no tienen huevos de decirlo. ¿Sí? ¡Somos colegas! ¡Paramos! Poniendo a prueba. Un último juego. Por suerte, ahora soy la principal experta en saltarme sus reglas. He tomado una decisión, padre. Y si es necesario, moriré por ella. Me tiene como un títere. No puedo parar. Vas a tener que entrar aquí y acabar conmigo. Ojalá hubiese otro modo. Pero prefiero morir como un hombre que vivir así. Dios, tiene razón, padre.
Madre cree que morirás aquí o que te abandonaré antes de que detonen las bombas. No podemos salvar a Sinclair. Necesitamos su llave. Busca el código de la torre de guardia o piensa cómo hacerlo salir. Siempre hubo un poco en su interior. Normalmente no se entera. Hijo, yo construí este lugar y te entregué como sujeto de pruebas de plásmidos experimentales en Fontaine. Y ahora lo estoy pagando. Ojalá pudiera enmendarlo. Llévate el bote salvavidas, es tuyo. Pero no me dejes así. Delta, Eleanor te lo regaló. Y tú, con cada decisión, la modelaste a tu propia imagen. Sinclair no tiene esa opción. Pero en tu ausencia, sirve al mundo de forma infalible. Ahora es mucho mejor. Cuando metía la contraseña de la torre. Los dos últimos números eran 7 y 3. No he visto a los demás. Tal vez pueda averiguarlos probando. Me pregunto cuánto tardaré.
este sitio es la encarnación misma de la desesperación. Aquí estamos, aislados del mundo exterior, suspendidos sobre un abismo y sin esperanza alguna de escapar. ¿Y cuál es nuestro crimen? ¿Ryan no acepta disidencias en su preciosa Rapture? Espero que el lugar entero se desplome sobre su cabeza. Bien, bien, hijo. Eso es medio código. Ahora por el resto. Chico, no te culpes. No puedo impedir hacerte la vida imposible. Pero ayuda a saber que luego ajustarás cuentas con Lam y que harás que la joven Eleanor vea el sol. Estás en el túnel. Debería conducirte a donde yo estoy, espero. Advertencias demasiado tiempo. Voy a encargarme del asunto. He conseguido una pirateadora para anular sus torretas y sus bots. Además, he averiguado el código. Estos seis. ¡Tienes el código completo, chico! ¡Lo has conseguido! ¡Anda, entra aquí y acaba ya con mi sufrimiento! Este sitio es la encarnación misma de la desesperación. Aquí estamos, aislados del mundo exterior, suspendidos sobre un abismo y sin esperanza alguna de escapar. ¿Y cuál es nuestro crimen? ¿Ryan no acepta disidencias en su preciosa Rapture? Espero que el lugar entero se desplome sobre su cabeza. Murphy, soy Dodge. Me ha dicho un pajarito que has averiguado el código del alcaide. Envíame un mensaje a mi celda del bloque A para contarme dónde lo has ocultado y daré tus deudas por saldadas.
Sinclair se larga, padre. Síguelo, necesitamos la llave. Adiós, chico. Gracias. Padre, me temo que anular el cierre significa liberar a todos los prisioneros. Así que prepárate antes de usar la llave en el interruptor de anulación. Lam ha olvidado a mis prisioneros para centrarse en su hija. No les verá futuro. Ahora tengo a Chico suplicando su dosis de Adam. Y debo poner mi mejor sonrisa para sacarle algo a esa doctora. Supongo que es una suerte que su tratamiento los tenga demasiado débiles como para atacar la torre o usarían mis pelotas de arma arrojadiza. Thank you.
recibiréis lo mismo. Acabará con ella. Me has dejado sin anhelos. Antes de que mueras, te arrebataré todo lo que quieres. Sinclair no es más que otro cadáver en tu estela. Me la temía. Ha destruido los compresores del Astre. Somos demasiado pesados para el lanzamiento. A no ser que... Déjame pensar. Creo que podría evaporar el agua y hacer que el bote ascienda. Aunque no puedo generar tanto calor yo sola. Es hora de reclutar al resto de las Little Sisters de madre. Nos las llevaremos. Dirígete al ala pediátrica.